Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro gameplay retro de otro juego de Super Nintendo. Como verán, hoy voy a jugar a un port de un juego de arcades. Como verán, el Space Invaders de Original Game. Que este juego es un port del juego de arcades de Space Invaders, pero en la versión de Super Nintendo, lanzado en 1997. Les digo el año que fue lanzado, aunque bueno, no me lo digan en los comentarios porque hay una persona que me está diciendo de dónde proviene, pero bueno. De qué año viene, como que no sé, porque, pero bueno, por algo será. Pero bueno, acá, antes de empezar, voy a hacer unos ajustes. Puedo elegir 6 vidas. ¿A qué puntos? ¿A qué cantidad de puntos quiero que me den una vida? Voy a poner 1000. Bueno, voy a dejar todo así. A ver, voy a asegurarme que esté todo. Sí, voy a jugar el modo original. Lo puedo jugar en distintos modos de juego, de pantalla. Por ejemplo, de arriba, derecha, blanco y negro, blanco y negro, con color. Bueno, voy a elegirlo así, en este modo, de arriba, con fondo. Y sí. Bueno, no perdamos más tiempo. A ver, vamos a ver primero en qué consiste. Bueno, este juego consiste, bueno, en eliminar aliens. Y tenemos que tratar de que no lleguen hasta la parte de abajo de todo. Acá para poner un crédito para poder jugar tengo que apretar el botón R para poner un crédito y ahí comienzo a jugar. Así que bueno, deséenme suerte de este gameplay. Uy, si el objetivo consiste en matar a los aliens, a los Space Invaders, tratar de que no lleguen abajo. Si llegan abajo se terminó el juego, se acabó, así que hay que evitar que lleguen hacia abajo de todo. También tenemos que ir esquivando sus disparos. Mientras van bajando. Vamos. Bueno, este juego también salió, tuvo versión en Famicom. Y también salió para... ¡Ay! Me mataron. También salió en Game Boy. Tuvo una versión. Pero estoy jugando esta versión de Super Nintendo más que nada porque como casi no tengo muchos juegos de Super Nintendo subidos en mi canal, por eso. Por lo menos aunque sea un port de un juego de arcades. Bueno, no viene nada mal. Si me escucho digo tot 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 tot. Cuando va cada vez más rápido. Tot 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 tot. Uy, no, ahí, ¡ay! Ahí vienen. Vamos. Bien, pasé el nivel, casi llegaba. Y me dieron una vida porque, bueno, cada 1000 puntos puse para que me den una vida. Así que, bueno, todo bien. Mientras me den una vida, todo bien. Bueno, igual voy a jugar hasta donde pueda, eso sí. ¡Ah! Me mataron. Este clásico. Si eres un gamer retro, es un juego que obligatoriamente lo tenés que jugar. El Space Invaders. Hay que jugarlo. Yo como soy un gamer retro, ¡ay! Tengo que jugarlo. Por eso lo estoy jugando más que nada. Ah, y también tenemos esos escudos que se van destruyendo con los disparos de los aliens. Bueno, y si le disparamos a esos ovnis que van pasando por arriba, nos dan puntos si les disparamos 1000 puntos. Así que, o mejor dicho, 100 puntos nos dan. Ay, me mataron otra vez. Ah, voy a perder. No. Ay, perdí, qué lástima. Bueno. Ay, apreté otra vez para poder empezar otra vez, pero bueno. ¿Saben qué? Voy a mostrar ahora, voy a reiniciar el juego, el emulador. Y voy a poner los otros modos de juego que tiene, del modo original. Eso sí, voy a hacer un gameplay. Así que...
Voy a hacer eso. Voy a ponerlo ahora en blanco y negro, como se veía en el original. También podemos jugar en diferentes modos. Así que bueno, vamos a jugarlo ahora con los colores originales, como se veía en el arcade, en blanco y negro. Así que bueno, voy a intentarlo ahora otra vez. Sí, voy a jugarlo creo que 4 veces, 4 partidas. Voy a ver. Por lo mínimo, como mínimo llega al segundo nivel, como acaban de ver. En este port. Sí, este juego es un port, no es un remake. Sé que tiene los mismos gráficos del arcade, que para correr en una Super Nintendo se ve bastante bien. Para hacer un port lanzado en la Super Nintendo por Taito. Taito hizo un buen trabajo porteando este juego. A ver. Y este creo que es de los últimos juegos que salieron. ¡Ay! De los últimos que salieron en la Super Nintendo también. En 1997, ya en una época donde... ¡Ay! Que no soy tan bueno jugando a esto. ¡No! Pero... Bueno, menos mal que puse un montón de vidas, porque con 3 vidas no gano ni en pedo. Por eso. Dale. Ahí está. Pasé un nivel y ahora me darán otra vida porque llevo los 1000 puntos. Bueno, podía haber puesto los 1500 que me den una vida, pero no. Yo prefiero jugarlo así. Así que bueno, aquí lo tenemos, Space Invaders de Super Nintendo, espero que les guste. Tenía pensado en realidad subir la versión de Famicom, pero la versión de Famicom es muy complicada, es fácil, es más difícil porque no puedo seleccionar vidas. Es una versión un poco... ¡Ay! Una versión hardcore. Esta también es hardcore, pero podés jugar con más vidas, eso es lo bueno. Eso es lo bueno que tiene. ¡Ah! Otra vez. ¡Ay! Es que cuando están cerca, no los puedes matar. Eso es el problema. Bueno, ahora voy a reiniciar otra vez. Para mostrar los otros modos que me faltan. A ver, vamos a ver. Dale. Sí, con las mismas vidas, por las dudas. Me fijo ahora en blanco y negro con with cellophane. O sea, en modo mueble con colores. Sí, con colores, con una paleta de colores de fondo. Bueno, con colores, mejor dicho. Como se veían los salones, las máquinas esas de mesa, las arcades. En modo mesa. Bueno, vamos a probar a ver. Se ven con varios colores ahora. Usando paletas de colores. Eso sí. Bueno, y este modo también tiene un modo este juego, esta versión tiene un modo batalla que creo que se puede jugar de a dos, así. En dobles, no sé, no estoy seguro. No lo probé. Este juego anteriormente estuvo disponible en la consola virtual de la Wii. Eso sí. Pues no sé si salió también en Wii U. En 3DS, según investigué, no está en la eShop de la 3DS. Por eso, en serio, me fijé y no está. A pesar de que no lo practiqué. Bueno, no importa. ¡Ah! Igual en este tipo de juegos, me da igual si juego, si no puedo avanzar mucho. Cada vez que matas muchos invasores, cada vez te disparan más rápido. Eso es lo peor. Uy, no. No. ¡Ah! No. Me va a matar.
Ah, no, pase. Ja, justito. Por poco me mataba. ¡Ay! Me dieron una vida. Me dan un tiro. Ah, qué mal. Vamos. ¡Ay! Por lo menos me puedo cubrir sobre estos escudos. ¡Ah! Otra vez. Escúchalos, en esto. Hacen cuando se mueven. Cuando se mueven. Los malditos estos. Me cagan a tiros. ¡Ah! ¡Qué lástima! No puedo avanzar más del segundo nivel encima. Tendré que intentarlo otra vez. Ok, una vez más. Ahora sí. A ver, reinicio una vez más. Por las dudas. Ahora con color nada más. Voy a jugar. Para terminar este último intento. Space Invaders. Y por lo que estoy viendo. Sí, a ver este port cómo es. Mira, ah, se ve igual como en la versión de Famicom. Igual. La verdad. Se ve igual que en Super Famicom. Con los mismos colores, solo que con gráficos de arcade. Por lo que estoy viendo. Sí, para ser un port de Super Nintendo está bastante bien. Port del arcade. ¡Ay! Ay, se pone rojo cuando me matan. Igual que en la versión de Famicom. Digo la versión de Famicom porque la versión de Space Invaders de esa, de la consola de 8 bits de Nintendo salió, no salió de Japón. Por eso digo que es de Famicom. Uy, maté a la arriba. Ay, mira. A ver. Pero sí, este es de los primeros juegos, así que incluyen un compilatorio de versiones de Space Invaders en una consola, de los primeros títulos compilatorios, como los que hay hoy en día, pero este es de un solo juego. ¡Ah! No. Me cagan a tiros. No. Toma, justito. Bien. No. Ay, me dieron una vida justo cuando me matan. En el segundo nivel pierdo nada más. Siempre. Muy difícil este juego. Que no juego la versión de Famicom porque tres vidas me dan nada más. No puedo pasar. Aunque algún día voy a jugar la versión de Famicom. Para que vean lo malo que juego, lo mal que juego. Me gustaría compartir un poco mi experiencia con esa versión. En serio, es complicada la versión de Famicom. Uy. Ah, maté a uno. Cuando me mataron. ¡Ay! Ya me mataron, ya está. Bueno, gente. Ya jugué al Space Invaders de Original Game para el Super Nintendo. Espero que les haya gustado este gameplay. Bueno, y nos vemos en el próximo que suba, que voy a ver cuál será. Así que bueno. Sin comentarios. Pásenla bien, cuídense mucho y nos veremos hasta la próxima. Nos vemos. Chau.
cambió palabra play al revés. Ay, qué loco.